La violencia intrafamiliar se ha venido dando como una pandemia. Es por ello que es importante saber identificar la violencia de género, dijo Sofía Gadea, defensora de mujeres. Claro, los signos de violencia empiezan desde tu hogar, cuando tu pareja, en este caso no es necesario a veces ni de convivir con el agresor en tu hogar, sino que tener una relación sentimental y comienza a gritarte, comienza a tener acceso a tu privacidad, de la manera que vos vas a vestirte, de la manera que vas a tener control de tu teléfono celular, de la manera de no permitirte visitar a tu familia, a cambios de actitudes, y entonces todo ese tipo de situaciones, si vos ves eso en un varón, ese hombre en cualquier momento puede llegar a ser el que va a acabar con, en este caso, con tu vida. Gadea destacó la importancia de las comisarías para interponer las denuncias y evitar que dicha violencia se convierta en femicidios. Las que deben de hacer las mujeres en este caso, que desde el primer instante que tienen una relación, como le llaman ahora los chavalos y las chavalas, que son tóxicas, que empiezan a tener discusiones fuertes, constantes, que ya empieza desde allí lo que es la violencia verbal, deben de apartarse o buscar cómo, porque hay muchas chavalas que dicen, es que si no estoy con él, es una de las situaciones sentimentales a veces que suelen pasar, no estoy con él, no tengo independencia a veces económica o a veces independencia personal en el aspecto sentimental, debería esa persona que de ser atendida psicológicamente porque de una y otra forma le está afectando como mujer. De igualmente buscar la manera de que si ya hay maltrato físico y hay maltrato ya verbal, de acudir en este caso a las estaciones policiales donde están las comisarías de la mujer y buscar ayuda en este caso profesional para evitar en este caso lo que son los femicidios, que ahora normalmente lo vemos a la luz del día, diario, constantemente se suman más mujeres a la lista de femicidios en Nicaragua y hay que buscar la manera de cómo evitar y erradicar este tipo de situaciones. Al mes de mayo, mujeres católicas contabilizaban 27 femicidios y el caso más reciente es el de una joven de 21 años asesinada a mano de su expareja en un barrio capitalino. Noticias 12, Darlene Tellez.